A nuestros abuelos y sobre todo a nuestros bisabuelos les iba muy bien cultivando la tierra, les iba muy bien con el tema de la agricultura. Por ejemplo, mi abuelo, él era arriero y en un tiempo ya resultó comprando fincas, luego comprando otra, compró esta, por ejemplo, y les iba muy bien, no les faltaba nada. Y eso, y otras personas más bien de la misma época hacían lo mismo. De pronto llegaban como jornaleros, les daban algún pedacito de tierra por ahí para que cultivaran por ahí algo y sembraran, y terminaban comprando otras fincas. Y eso en los domingos en las cantinas era negociando fincas. Le vendo esta finca, le vendo la finca que tengo allá en el lado de no sé dónde, y el otro, ah, listo, tal. Y todo era de palabra, hacían esos negocios así. Y bueno, se respetaba mucho el tema de la palabra, pero el caso era que les iba muy bien, tenían dinero para hacer todas esas transacciones. Y resulta que es que en esa época nuestros antepasados entendían muy bien y aplicaban muy bien el tema de la agricultura natural. Por ejemplo, estos residuos de las limpias, esto lo aprovechaban muy bien para volver a fertilizar la tierra. Se tenían árboles grandes, árboles de guamo, árboles de sombrío, árboles de chachafruto y otras leguminosas que sueltan los cámbulos, que sueltan la hoja, y eso vuelve a fertilizar la tierra. Y bueno, o sea, no había necesidad de aplicar fertilizantes ni de gastar dinero en esto. Ya después vinieron unos sabios y dijeron, no hay que tener esos árboles de sombrío, porque el café, las nuevas variedades que estamos promoviendo requieren más sol. Entonces hicieron tumbar todos los árboles de sombrío. De esta forma pues se eliminó la posibilidad de que hubiera una fertilidad natural con todo ese material que cae al suelo y vuelve a ciclar los nutrientes y vuelve a alimentar los microorganismos. Ya vino una época donde pues vino todo este boom de los fertilizantes, de los herbicidas, de los insecticidas, y al comienzo con un suelo completamente fértil y ya con esas sustancias que llegaron como los llamados fertilizantes. Es una palabra que, listo, que hay que usarla porque ya se volvió algo genérico, pero no, pero conceptualmente para mí pues eso no fertiliza la tierra. Pero bueno, el caso es que en un comienzo llegan estas sustancias al suelo y con la fertilidad natural que traían, pues eso hubo un incremento en la producción, pues digámoslo que así que bastante bueno. Bastante bueno incremento en la producción, pero después fue que empezaron a llegar los problemas, porque estos cambios en los ecosistemas traen problemas, traen desequilibrios, empezaron a aparecer plagas, hubo que utilizar más y más y más y más, se fue muriendo el suelo, los insectos que aparecen por ahí, que nos afectan, que no son otra cosa que una consecuencia de esto. La naturaleza siempre tiende a mantener el equilibrio. Y la forma como tiene el ecosistema y la naturaleza de mantener el equilibrio es con una cantidad de poblaciones de insectos y de hongos, que son los que nosotros llamamos plagas y enfermedades para nosotros. Entonces vino una ola, nuestros abuelos y nuestros padres pues han caído en esto. Obviamente no es culpa de ellos, simplemente estas generaciones que vienen van a tener que hacer un cambio sustancial para que el cultivo de la tierra, para que la agricultura vuelva a ser un buen negocio. Yo creo que, estoy seguro que vienen cosas muy buenas, porque hay mucha gente que está entendiendo esto, y además, entendiendo esto de la agricultura natural u orgánica, pero ya con nuevos conocimientos, con nuevas metodologías, con más ciencia aplicada, podemos nosotros hacer un muy buen trabajo y llevar a la agricultura a un estado mucho mejor de lo que era antes.